El tiempo pasa, los años no perdonan, todo envejece. ¿No crees que ya es tiempo de cambiarlo? Ven a Ahorro Muebles y cambia ese sofá viejo por uno moderno. En Ahorro Muebles encontrarás ese juego de sala a tu estilo y con la comodidad insuperable. Ahorro Muebles, la cadena de mueblerías de mayor crecimiento en Puerto Rico. Ahorro Muebles, más barato, imposible. Urban Fitness, en el Centro Comercial El Toa, carretera 829 en Toa Alta. Moderno equipo, amplio estacionamiento y personal calificado. Teléfono 787-223-1977. Sangría Panchita, con los colores del amor, la reina del sabor. Ahora con la melongría y parchagría. Venta y distribución, El Sitio Liquor Store. 787-840-8400. Jungle Park, parque de diversiones con salones para actividades privadas. El laberinto más grande de la isla. Videojuegos, acceso a internet, restaurante y un kids pub. Estamos en el antiguo local de Wonder Park en Santa Rosa, en Bayamón. Teléfono 939-717-2313. Presentan El Wizard Analiza. Bienvenidos fanáticos y fanáticas de la lucha libre. Esto es El Wizard Analiza, hoy con Alejandro Ruiz. Y este segmento es presentado por Aniversario 2012 en DVD. Para preventa, vía correo, envíe cheque o giro postal por la cantidad de $19.95. Incluye manejo y franqueo a la siguiente dirección: WWC PO Box 8900 San Juan, Puerto Rico 00910. Sea de los primeros en tener una copia del más grande de todos. Información 721-6808. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a nuestros amigos de Grupo Dinastía, con música en vivo para toda ocasión y servicio a toda la isla. Info 221-5200. 221-5200. Estamos a una semana de la Noche del Fanático 2012, desde este viernes a las 8:35 en el Estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo, y el sábado a la misma hora en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón, con precios populares, firma de autógrafos y fotos gratis para los primeros 100 niños. Este viernes en Maunabo, The Academy Chris Angel estará frente a frente a The Batman, Andy Levine. Este viernes comienza el fin de semana, Día del Fanático. Fíjate, Chris Angel, te llegó la mala suerte el viernes porque te vas a enfrentar The Batman, Andy Levine. Significa, entre ustedes ya ha habido sus encontronazos y Andy no está muy contento contigo. Por eso este viernes se va a desquitar del pasado entre ustedes. Andy, you're gonna face Chris Angel. There's no secret between you guys. What's gonna happen this Friday? Chris, you need to learn not to stick your nose in other people's business. First, you screwed me out of my match with Apollo. You had no business being out there. Right. Next, we have a three-way and you get your ass beat. You cost me the match. Now, it's time for you to get your ass beat, son. You're gonna learn real quick not to stick your nose in Andy Levine's business. Chris Angel, como yo sé que en inglés tú no entiendes un pepino, voy a hacerte el favor para traducirte. Andy está bien molesto porque tú has estado representado en las luchas de él. Te has metido donde no tienes que meterte. El three-way de igual manera le contaste oportunidades, pero ¿sabes qué? Ahora es hora de pagar el precio. Y este viernes en Maunabo, escucha bien, este viernes en Maunabo, Andy va a cobrar lo que tú le debes. Estoy viendo el último combate que tuvimos tú y yo, Andy Levine, donde lo que hiciste fue correr como la gallina. Tú eres de Tough Enough, mientras estuviste luchando con muchachitas y un par de novatos. Ahora estás en Puerto Rico y te vas a enfrentar a Chris Angel y vas a pasar por la academia. Y tú conmigo estás colgado. Además, el León Apolo se mide aparte de la artillería pesada Thunder. Comienza el Día del Fanático en Maunabo. Apolo, no sé qué han visto en nosotros, no sé qué han visto en mí para pedir una lucha contra mí el Día del Fanático en Maunabo. No estás en mis planes, no me interesa, pero ¿sabes qué? Te cruzaste en mi camino y si te cruzaste en él, vas a sentir la rabia y la furia que tenemos nosotros. No es el mismo Thunder de años atrás, así que prepárate porque en Maunabo conocerás por qué nosotros, hoy por hoy, somos otra cosa, porque nosotros estamos listos. Además, para otro superencuentro para esa noche en Maunabo, Mr. Rating Rey González se enfrenta a The Precious One, Gilbert.
Este viernes en Maunabo comienza la noche del hipócrita. ¿Sí? La noche del fanático. Y Rey, yo no voy a ser hipócrita contigo. Sí. The Precious One Gilbert tiene unos planes. Y tu simple presencia estorba esos planes de The Precious One Gilbert. Es por eso que yo te voy a eliminar rápido, como se quita una piedra en el zapato. Y te voy a demostrar nuevamente por qué soy un luchador que no es fácil. Señoras y señores, este próximo viernes en Maunabo me estoy enfrentando al bocón de Gilbert. Gilbert, sí, nos vamos a enfrentar una vez más. Y yo sé que tú eres un luchador que quiere mantenerte vivo, quiere obviamente ocupar las primeras posiciones para seguir buscando el campeonato universal. Pues déjame decirte una cosa, Gilbert. Vas a tener que pasar por encima de Rey González este próximo viernes en Maunabo y yo creo que tú no tienes las agallas para hacer ese cometido. Así que este próximo viernes en Maunabo espero a toda mi gente. El Día del Fanático comenzamos el viernes en Maunabo y el próximo sábado, Lightning, te veo en la cancha Pepín Certero de Bayamón. Nos vemos en la noche del Fanático 2012, desde este viernes a las 8:35 en el estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo. Somos WWC, porque nada sucede hasta que algo aquí se mueve. Mira, no por nada, pero yo me retiré hace tiempo. Y no estoy en los chismes, ni los cochinches, ni nada de esas cosas. Pero yo sé que tú conoces a Rey, pero yo lo conozco también. ¿Qué te voy a decir? Gilbert entraba, atacaba a León Apolo, precisamente lo llevaba al fondo del abismo. Pelayito nunca se percataba y este era el momento donde se llevaba la victoria Chris Angel. Chris Angel, Chris, ¿viste lo que te pasó por no querer hacer negocio con The Precious One Gilbert? Hasta tu invicto perdiste. Gilbert, te has pasado buscándome, porque la pela que te voy a dar, de seguro que no volverás a luchar. Y conmigo, tú estás colgado. Here for one reason, and one reason only. That's the issue of open challenge to anyone with a testicular fortitude out in the stands or in this locker room to come face me. It doesn't matter who you throw in the middle of that ring. At the end of the day, we're all going to get left. Yeah. You see